Lo siento, soy yo. No quería asustarte. ¡Qué cojones! ¡Joder! ¡Alex, me he cagado viva! Ya, lo sé, lo siento. Llamé al timbre varias veces y como no había nadie, entré a dejarte la llave. ¿Cómo que como no había nadie, entraste a dejarme la llave? ¿Es que tú no sabes lo que es llamar por teléfono antes? Joder, Alex, esta no es tu casa ya. Ya lo sé, por eso vine a dejarte la llave. Vale, ya me has dejado la llave. ¿Quieres algo más? ¿Qué hacías ahí dentro? Bueno, iba a ir al baño, pero... no me ha dado tiempo. Ve al baño. Gracias. ¿Quieres más agua? Gracias. Alex, la próxima vez llámame antes. Pero si no me coges el teléfono, y lo sabes. Además, necesito hablar contigo cara a cara. Vale. Es para hablar de nosotros. Porque es que siempre acaba mal y no podría volver a soportar... No, es para hablar de lo nuestro. ¿Quieres sentarte? Cuéntame. ¿Te ha pasado algo malo? Soy una mujer. ¿Qué? ¿Cómo una mujer? Que he empezado la transición. ¿La transición a dónde? La transición de género, una. Espera. No entiendo. ¿Pero desde cuándo? Pero sí... Me estás vacilando. Una... ¿Tú te crees que he venido hasta aquí para vacilarte? Mira, no sé ni para qué te cuento esto. Espera. ¿Qué? Perdona. O sea, no me lo esperaba. Lo siento. Te escucho. Prometo que te escucho. A ver... Cuando estábamos juntas, muchas de las discusiones las provocaba yo. Quizá inconscientemente, pero... no era feliz. Y te echaba la culpa por ello. Y quería pedirte perdón. No sé... no sabía... tenía miedo, Ona. Pero que lo que sentía por ti era de verdad. Alex, que no te culpo de nada, ¿eh? Que yo también tengo lo mío. Pero me hubiera gustado que confiaras en mí. Que sabes que me podías contar cualquier cosa.
De todos modos, si me querías, quizá no hubiera sido necesario que me dejaras, ¿no? Sí. Nada de reproches, Donna. Vale. Vale. Tienes razón. ¿Siempre te has sentido así? Sí, siempre. Pero me ha costado mucho reconocerlo, aceptarme. Gracias por venir a contármelo. Te lo debía, y también me lo debía a mí. ¿Estás saliendo con alguien? O sea, ¿con un hombre o...? A ver, Ona. Si lo que me estás preguntando es que si me siguen gustando las mujeres, la respuesta es sí, de momento. O sea, que eres boyera. No sé. Sí, supongo. No lo sé. Me voy a seguir llamando a Alex. Me gusta. A mí también. Me parece precioso. ¿Son de verdad? No, acabo de empezar con las hormonas. Es un sujetador. Alex, es que esto no tendría que haber pasado, ¿no? O sea, no lo sé. No sé. ¿Tú qué opinas? A ver, ¿cómo es eso? Explícate. Pues que sabes que no podemos volver a estar juntos. Juntas. No me arrepiento, ¿eh? Que me ha gustado. Me ha encantado la experiencia. Mira, pero, pues me encanta, pero... que hayas podido experimentar algo nuevo. Y tranquila, que yo tampoco me había planteado eso, volver a estar juntas. No quería decir eso. No me he expresado bien. Por favor, no te enfades. No estoy enfadada. Ha estado bien. Alex, no me he explicado. No me he expresado. Ya. Ya, Ona. Tengo que irme. Ya es tarde. Vale. Me ha encantado que vinieras a contármelo. Alex, ¿podemos quedar algún día? ¿A tomar algo, un café, a charlar? Lo que quieras. Estoy aquí. Si quiere. Tienes mi teléfono.